Recuerdo que mi madre quería llevarme ya a la Escuela de Arte y Oficio Adelardo Covarsí, pero no podíamos entrar porque era pequeño, teníamos que tener una edad como de 12 años así. Pero tampoco podía quedarme en las clases extraescolares porque el profesor me decía que ahí no pintaba nada, porque el nivel que tenía era ya bastante bueno y que podía acceder ya a la escuela esta de Adelardo Covarsí. De pequeño también dibujaba mucho en blogs, tenía un montón de libretas, de blogs dibujadas, no sé, en cualquier momento me ponía, y lo que pasa es que las perdí, las dejé en Toledo olvidadas, y tenían, yo qué sé, era como una bolsa del Vivodí llena de todos estos dibujos. Y bueno, pues de toda la vida, dibujando. A mi abuela María, que ya siempre ha pintado, y desde chico siempre veía cómo realizaba las pinturas, veía los materiales, los pinceles, y ella se inició también de manera autodidacta y me cuenta, siempre me contó una cosa que es sorprendente, que es que ella empezó con un mechón de mi madre y lo ató a un palo y fue su primer pincel, de hacer unos labios, recuerdo, y bueno, y ver que no me costaba y que era divertido, que era interesante para mí. Luego también profesores como Ángel Campos Pampano, y él también era una persona bastante interesante del mundo de la literatura, que nos quería abrir la mente y bueno, nos pagaba incluso el cine en ocasiones para que fuéramos a ver películas que él consideraba que eran buenas, y con tal de que fuéramos a verlas nos pagaba. También nos regalaba libros, nos hacía ir a charlas de poesía y bueno, un profesor fuera de lo común. Luego, esto es de manera cercana, ¿no? Luego ves también a grandes artistas en los libros de arte que o exposiciones en Madrid y cuando vas a las ferias y todo, que siempre encuentras grandes estimulaciones, ¿no? Y grandes maestros también, clásicos como Francis Bacon y tal, que aportan muchísimo a mi trabajo. El espectador de mi obra, yo lo que quiero es que se sorprenda, es lo que busco siempre, es que se sorprenda, que ya sea a través del volumen, de buscar una forma, digamos, fuera de lo común o exagerada o con que sea un poco físicamente el trabajo, que sea un poco llamativo al primer golpe de vista y el primer impacto visual. Espero que entiendan también un poco lo que busco al reírme en los temas, o coger un poco de sarcasmo, o la gracia, el cómic, todo ese tipo de influencias que yo intento reflejar dentro de las obras. Bueno, mi técnica, yo sobre todo me he limitado muchísimo a la pintura, y es una pena porque siempre me ha gustado, por ejemplo, también las pocas veces que he probado la escultura, también me ha gustado muchísimo cuando he esculpido en alabastro, la piedra, o también el barro, el modelaje. También me ha gustado muchísimo, pero es verdad que al final, porque me ha parecido más sencillo encontrar el material menos caro, más accesible e incluso quizás requiera menos tiempo, a mi modo de operar, me he limitado a la pintura. Entonces, dentro de la pintura y el dibujo, me muevo en la ilustración, entre la ilustración, el cómic y un poco la cultura pop. Es lo que intento encontrar ahora. Hasta ahora me he dado cuenta que está muy influenciado por las vanguardias históricas, por artistas muy clásicos, y ahora hace poco he empezado a darme cuenta que hay cosas muy divertidas, que el arte puede ser muy divertido, que no tiene por qué encerrarte, encasillarte en nada. Puedes abrir y coger todo lo que hay alrededor y mezclarlo y hacer cosas muy divertidas, muy entretenidas.
con todo eso. Y ahora creo que estoy en un momento en que me estoy encontrando más en un estilo más personal. Estoy empezando a verlo reflejado ya. Siempre tengo la cabeza pensando cosas, que se me vienen nuevas ideas que tengo que hacer o nuevos proyectos que tengo que desarrollar, las escribo, las anoto, entonces siempre digamos que está muy presente en un primer plano siempre, ya sea viendo exposiciones, enriqueciendo la manera digamos psicológica o ejerciendo la manera física, pintando, dibujando, pero está en un primer plano siempre. El panorama actual del arte es genial. Yo creo que ahora mismo no hay límites en nada. La gente no tiene ningún tipo de complejo. Se atreve con todo, se atreven a mezclar, a innovar, a no criticar de manera tan negativa, sino de encontrar siempre todo. Yo lo veo muy positivo en general. Siempre se encuentra la parte positiva en todo. Y creo los chavales que empiezan o la gente que ve, no tiene miedo a lo que hacen. Veo hoy en día en la actualidad del arte, sobre todo en el contemporáneo, lógicamente, veo que hay unas vertientes que vienen de las nuevas influencias de las redes sociales, de internet. Está ahí, se ve cada día, todo el mundo puede encontrar cualquier noticia, cualquier foto, evento que publica alguien y que siempre enriquecen y que siempre aportan algo más a esa gente que tiene interés y evoluciona muy rápido, evoluciona rapidísimo. Ahora vivo en Arles con mi chica y en Francia y quiero empezar a moverme por las galerías de esa pequeña ciudad porque culturalmente es muy rica en contenidos artísticos y hay un gran evento fotográfico, por ejemplo en verano. Y hay muchísimas galerías de arte, se respira mucho arte en esa ciudad y muchas manifestaciones artísticas. Y quiero, por ejemplo, empezar a moverme por el sur de Francia. También tengo muchísimos proyectos que debo pintar, que quiero pintar. Estoy con un proyecto que lo llamo Sweet Cream ahora y también tengo a los políticos que quiero continuar un poco con ellos. Porque con todo lo que está pasando, sobre todo en España, me apetece mucho hacer esa crítica a través de la pintura, por ejemplo, también. Y luego también las princesas, que sigo pintando las muñequitas más desde un enfoque de la ilustración, como la que está aquí atrás, y que siempre me ha gustado mucho pintar este tipo de personajes un poco sexy, con cosas en la cabeza y entonces hay muchísimas cosas y sigo pensando en otras cosas que puedo hacer o cómo voy a evolucionar y otros materiales y estos son los proyectos que tengo ahora mismo en mente. En un momento de globalización, este tipo de comercio local en el entorno en el que están haciendo, que es internet, creo que tiene futuro. Me parece que la gente ahora ya empieza también a darse cuenta de que lo que hay es muy masivo, las grandes superficies, las grandes cadenas de consumo, de ropa, de artículos, de cualquier artículo. Y creo que hay que empezar a hacer apelación de origen, crear orígenes de marca y hacer una selección, como hace la página web, este proyecto, de otros productos que no sean los que ya conocemos todos, lo que ya encuentras cuando vas a los centros comerciales, cuando vas paseando por ahí, y encontrar esas cosas que cada vez se demandan más, esos pequeños detalles, esos productos más exclusivos, y que creo que además son más gratificantes a la hora de dar una sorpresa, son más originales y creo que es una gran iniciativa de futuro y de presente también. Creo que cada vez más se hace este tipo de proyectos y está bien, está muy bien que sea así. Tiene que ser así.